¿Vale? Ba, pozik, eh? Denbora lio, katze hitzik eta. Donostian, bizi proiektu bat, berri bat, eraiki nahi duen pertsona arruntak, non biziko dira? Gaztei, gertzaie irian bizitzea. Nola imaginatzen dugu Donostia gazterik gabe? Nork ekarriko ditugu aize freskoak? Nork ideia berriak? Nola eraikiko dugu hiri modernoa eta berritzailea hauek berez daukaten talentua gorde ezin badugu? Baina etxe bizitzarena ez da gazteen problema soilik. Gaur egun, bizi proiektuak oso desberdinak eta aldi bereak oso aldakorrak dira. La burbuja del alquiler que asola Donostia impide que nuestra ciudad sea la cuna de diversidad y modernidad. Obliga al inmovilismo y al miedo al cambio a vivir nuevas experiencias. Y no olvidemos que Donostia siempre ha sido y se ha caracterizado por estar a la vanguardia de Europa. Hemen azaltzen da beste erronka bat. Y ningún proyecto, ninguno, es viable si no está sustentado por los cánones de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El movimiento feminista es imparable, necesario. Y Donostia debe implantar con más determinación políticas de igualdad en el deporte, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ocio, en el ámbito familiar. Y políticas que favorezcan el desarrollo personal de hombres y mujeres que vivan en la igualdad de oportunidades y de derechos reales. Horregatik, emakumeok, pentsiodunek, subiranistok, ahalik eta indar gehienekin egon behar dugu erabakiak hartzen diren eremuetan. Erabaki hartzen diren eremuetara salto egin behar dugu aurrera pauso bat emanez, protagonismoa hartuz eta ez delegatuz. Lan asko egin duzue orain arte, emaitzak hor daude, prebizioak onak dira, EH Bildu gorakadoa eta falta den urtebete honetan esfortzuak biderkatu egin beharko ditugu, nigandik hasita. Hori da gaurkoan ziurtatuko dizuedan gauza bakarra. Lana, lana eta berriro lana. Queremos una Donostia en la que no sea una locura comprar o alquilar un piso. Queremos una Donostia en la que no te tengas que dejar la paga extra para ir de pinchos. Queremos una Donostia equilibrada, verde, justa, colorida, alegre. Y vamos a luchar a tope para lograr el equilibrio de Donostiarra. Porque Donostia es una experiencia colectiva y una manera de vivir y de entender la vida. Empieza el partido.